Yo soy Walter Schau, productor de té y hierba mate. Nuestra mayor producción es el té. Vivimos el té, estamos en el té. Es un producto muy noble, una planta perenne, un producto muy dócil, muy bueno, y a eso nos dedicamos a trabajar. Mi nombre es Carolina Okulovich, represento a la cuarta generación de familia de elaboradores de té en Argentina. Mi familia fue inmigrante en el año 31 de Rusia. Llega a Argentina y los mandan a Misiones, a 5 kilómetros de Campo Viera, que hoy es la capital nacional del té. Este era mi bisabuelo que llega a la Argentina con sus hijos y mi abuelo, que nació en el barco cuando venían. En ese año empiezan a hacer sus primeras plantaciones de té y recién en el año 45-50 empiezan a pensar en elaborar el té que tenían en las plantas, ¿no? Mis abuelos vinieron corridos de la guerra, llegaron muy pobres, muy humildes. Y bueno, acá lo que era el trabajo era té y hierba. Y se plantó mucho té y bueno, nosotros seguimos. Yo seguí la tercera generación, seguí con el té, tenemos las chacras certificadas, se hace el producto lo más limpio, más noble posible, porque es un alimento, el té es un alimento. Una característica acá de esta zona es la inmigración, sobre todo la inmigración europea, tanto de vascos, gallegos, italianos, suecos, finlandeses, o sea, de polacos, o sea, de todos los distintos orígenes, también japoneses. El amor por la tierra y el amor por la actividad se mantiene a través de las generaciones. Bueno, la primera introducción de té a la zona de Misiones fue en 1923, cuando empieza la colonización prácticamente de esta zona, que era selvática, no había ni rutas asfaltadas, había apenas unas picadas en el monte, ¿no es cierto? En 1923, un sacerdote ucraniano de apellido Natiuk trae a su familia unas semillas de té. Este sacerdote era amante del té realmente y les enseña a esta familia el cultivo y luego la industrialización casera de esta infusión del té. Anduvo muy bien, entonces fue luego tomando cuerpo en otros productores, en otros colonos de todas las nacionalidades, todos fueron plantando té y fue creciendo. Y esta es la famosa semilla del té que cuando le habrán contado la historia de Tijón Natiuk, que trajo la semilla y le dio a sus hermanos agricultores, lo que se dijo que se trajo en el doblez de la sotana eran estas semillas. Y esta es lo que ellos sembraron en Misiones y así empiezan las primeras plantaciones de té. Se planta una vez en la vida. Puede durar 50 años, 60 años o 100 años, según cómo uno la trata, según cómo uno la abona, según cómo tiene el trato de cosecha. Bueno, acá podemos ver el típico suelo rojo de la zona, ¿no? Que es rojo justamente por la presencia del hierro. Lo que se cosecha son el brote terminal y las dos, una o dos primeras hojas. O sea, la máquina corta solamente las hojas tiernas. Y la concentración de cafeína o teína es mayor en las hojas inferiores que en las superiores. ¿Por qué? Porque también tiene un efecto repelente de los insectos. Entonces, la naturaleza hace que las hojas inferiores tengan más de esta sustancia para evitar los enemigos naturales. En el té, el trabajo es continuo, ¿no? Más o menos 6-7 meses es la zafra de té. Los primeros días de agosto se hace la poda, nosotros lo llamamos la poda, que es donde es la mesa de corte. De ahí salen los brotes que nosotros cosechamos 5, 6, 7 veces por zafra. Pasamos la máquina y recolectamos los brotes que los llevamos a la planta elaboradora.
ideal, la medida ideal es 3 hojas. Este sería ideal. Este sería un broto de primera. Soy Irma Fraga. Me dedico a hacer té artesanal. Es muy delicado porque lo sacamos 2 hojas y punta. Cuando cosechamos, lo hacemos manual. Tratamos de hacer calidad, cuidar la planta, la tierra. Vamos a empezar con la cosecha acá. Lo cosecho así. Esto lo voy a poner en reposo para hacer un té, para hacer un iced tea. Lo dejamos en reposo más o menos entre 12, 14 horas y lo vamos palpando. Y cuando tenemos una textura de seda, así que no se rompe, que le podemos doblar y no se rompen las hojas, está a punto para hacer el enrulado, para hacer el té negro. Después del oxidado, que ya está listo para el secado, lo cargamos en esta bandeja y lo sacamos al sol. Este es un producto ya terminado, un té de hebras y los brotitos, las hojas enteras. Esto es un té de primera, un té en hebras, para preparar té helado. Yo me llamo Miguel Chaca. Estamos dentro de una chacra de Don Basilio, en Camellas. Estamos haciendo desmalezada con los personal y las máquinas están cosechando, vienen cosechando atrás. Y este lugar es el comienzo del inicio, digamos, de lo que es el proceso del té. Los camiones ingresan por la báscula, se pesa en la báscula para determinar la cantidad de kilos que tiene la carga y después se procede a la descarga del té. Ahora estamos apreciando la conservadora y el inicio del proceso en cuanto a producción. Acá lo que hacen el proceso de marchitado es quitar la humedad que pueda tener la hoja, que viene con rocío, con agua, dejar la hoja más blanda. En este proceso de marchitado lo que se hace es el control del té también. Se verifica que el té que estamos elaborando sea certificado. Mi trabajo consiste en el control del té, en marchitar el té, la calidad del té y de mantener que no le falte a la elaboración allá abajo el té constantemente. Mi papá fue el primero que llegó acá en la zona. Prácticamente, si me permitís, te muestro. Atrás de aquellas plantas se encuentra todavía mi casa, la ruina de mi casa. Aquí nací, esto ya pasó a ser parte de mi vida. Mi papá falleció el año pasado. Me dejó como una herencia, no una herencia lógica en casa o un auto o algo. Me dejó la enseñanza del trabajo. Me enseñó a laburar acá en la empresa de chiquito, me mostró y bueno, y gracias a él aprendí y bueno, y ahora estamos con ellos llevando esto para adelante. Somos como familia, una familia muy grande. Acá se inicia el proceso de maceramiento, comúnmente llamado enruladora. Es el proceso que hace
el giro que hace la enroladora, eso produce un maceramiento en el té, la va picando y pasa al fermentado. Lo que realiza es un proceso de oxidación, que ustedes pueden apreciar que hay un color verde al principio del fermentado y de la mitad hacia a la finalización del fermentado comienza a tomar una tonalidad cobriza. En este proceso de secado que se da en los hornos que tenemos acá, trabajan aproximadamente a 125 grados en un tiempo de 28 minutos aproximadamente. Eso produce el secado del té. Aquí realizamos los procesos de los controles del té seco. El ruido que uno hace es darle oxígeno, aire a eso, para que trabaje todo tu paladar, todo el costado, la lengua, todo, y pueda interpretar los sabores que estás incorporando a tu cuerpo. Y lógicamente, lo mismo o parecido, digamos, en la cata del vino, tampoco es que se traga, se pasa, ¿sí? Se pasa el té. Bueno, nuestro principal cliente o nuestro principal destino es Norteamérica, Estados Unidos principalmente, que usa el té argentino para los tés fríos. El té argentino tiene una característica muy particular, que es la no precipitación al fondo y la translucencia en vaso o en taza. Esto lo hace único, digamos, en su tipo. El té argentino es excelente para té frío, es muy buscado por los compradores justamente por el color, que es un color caramelo, un color muy buscado, y por la astringencia y las condiciones que tiene. O sea, eso es quizás uno de los principales mercados del té argentino. Voy a degustar el té frío que hicimos con nuestro té argentino. Espectacular. Fresco, el sabor a la naranja se siente, no es astringente. El sueño del abuelo, que en su viejo país creció, buscando nuevos cielos, un día se embarcó. Para trabajar la tierra hay que querer la tierra, como si fuera uno mismo. Entonces, con ese amor que uno aplica a todo, hay que aplicarle a la agricultura. Nosotros tenemos una relación con la planta, tratar de respetarla, cuidarla, que no se degrade la tierra. Corazón de té. Yo tengo una conexión muy fuerte con la familia. Imagino siempre cuando hago las cosas, lo que les habrá costado llegar a donde por ahí me toca a mí estar hoy. Y un poco con ese legado fue que empecé a trabajar con todo este proyecto también. Entonces, toda esa historia, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo es lo que a mí personalmente hoy me mueve a querer contar, a querer transmitir, a valorar. En los tejales bendice nuestro amor, la savia del abuelo, tus ojos azuló, el suelo misionero, templo tu corazón, bailando la polca de ti me enamoré, bailando la polquita, corazón de té.